Bienvenidos a la orientación del equipo. Este programa es hecho posible gracias a la asociación con New York City Outward Bound y su escuela. Orientación del equipo. El curso de orientación es de una característica especial y un beneficio que disfrutan los que asisten a la escuela aprendizaje expedicionaria de New York City Outward Bound. Es una importante experiencia temprana para vincular el estudiante y sus consejeros de equipo, ya que ellos trabajan con la guía de instructores de Outward Bound en el desarrollo de la cultura de su tripulación, sus expectativas y las normas, a crear relaciones de apoyo y cuidado dentro de la tripulación. El grupo puede resolver problemas y comunicarse más efectivamente. La experiencia rústica del campamento y el bosque de la reservación de Sharp en el estado de Nueva York remueve las restricciones normales del hogar y la escuela y proporciona numerosas actividades de aventura, exponiendo a los estudiantes a los valores de Outward Bound, que incluye trabajo en equipo, desafíos, aventura, colaboración, responsabilidad y servicio. Resultados. Los estudiantes se estimulan a sí mismos y uno al otro para hacer y tratar de dar lo mejor de sí. Los estudiantes aprenden nuevas habilidades para comunicar y colaborar. El consejero y los estudiantes comparten una experiencia transformativa que desarrolla el potencial del equipo y las relaciones individuales. Los estudiantes comprenden el significado de los retos o desafíos y pueden articular cómo el desafío o reto está envuelto o relacionado con el crecimiento individual. Los estudiantes y los consejeros interactúan más efectivamente al regreso a la escuela. Los consejeros y los estudiantes desarrollan un lenguaje común y comparten el entendimiento de las prácticas comunes de Outward Bound. Instalación y transporte. La Reserva de Sharp. El curso lleva a cabo en la Reserva de Sharp en Fishkill, Nueva York, donde alquilamos uno de los 5 campamentos. La Reserva de Sharp es la instalación de verano de la Fresh Air Fund y sirve a miles de estudiantes de la ciudad de Nueva York cada año. La reserva está entre rejas con un guardia disponible durante horas de descanso. Transportación. Las escuelas proveen transporte a nuestras locales en las afueras de la ciudad por medio de proveedores de transportes aprobados por el Departamento de Educación. Tiempo de viajar desde la ciudad de Nueva York entre 1 hora y media hasta 2 horas y media, dependiendo la ubicación de la escuela. Un curso típico incluye actividades para fomentar el sentido de equipo que implican actividad física, levantar, saltar, subir, correr. Sogas bajas, aumentar habilidad para comunicar, capacidades de resolución de problemas y el desarrollo de confianza con sí mismo y con otros. El curso de reto en sogas altas. Estas actividades toman lugar entre los árboles, generalmente 20 a 30 pies del suelo. Los estudiantes están amarrados en los sistemas de cuerda. Los instructores están capacitados para gestionar y facilitar los sistemas de cuerda. De hecho, antes que a los estudiantes se les permite comenzar a subir, deben usar un casco, arnés y aprender a utilizar los sistemas de cuerda de manera eficaz. Hay también personal de Outward Bound que exclusivamente prestan atención a la correcta utilización de los sistemas de cable y actividades. La seguridad es absolutamente prioritaria. Excursionismo y actividades en caminata por áreas boscosas. 1 a 2 noches de montañismo y campamento en el campo a 2 a 3 millas de distancia del campamento principal. Los estudiantes y los maestros son enseñados a montar carpas, cocinar comidas, leer mapas topográficos, purificar agua, construir incendios, navegar en el aire libre y mantener a sí mismo y uno al otro seguro. Los estudiantes aumentan su comprensión y la apreciación del ambiente. Solitario. A los estudiantes se les da tiempo a solas para reflexionar sobre su experiencia. Se les pide pensar en cómo se puede aplicar de nuevo en la escuela y el hogar. Diarios.
Los estudiantes utilizan los diarios para mantener un registro personal de los acontecimientos, el aprendizaje y puntos de vista. Los diarios también contienen los planes de estudio importantes para el curso. Preguntas frecuentes. ¿Dónde duerme mi hijo o hija? Su hijo o hija dormirá en una cabaña por solo género o bajo una carpa. Tenemos reglas estrictas que exigen que los muchachos y las muchachas duermen en áreas separadas. Siempre habrá un instructor de Outward Bound presente para supervisar los estudiantes. ¿A qué hora se van a dormir los estudiantes normalmente? Los horarios varían dependiendo en las actividades y el cumplimiento de las responsabilidades. Por ejemplo, la preparación de comidas y limpieza. Los estudiantes son asignados 8 horas para dormir. Comida. ¿Qué tipo de comida come mi niño o niña mientras están en la orientación del equipo? La comida es sencilla y nutritiva. Los estudiantes comen 3 comidas al día, tienen frecuentes aperitivos y beben abundante agua durante todo el día. Los alimentos pueden incluir desayuno, avena, arepas, huevos, cereales, frutas como manzana, naranjas, guineo, banano. Almuerzo, pavo envuelto, mantequilla de maní y gelatina, bagels y queso crema, queso, tortilla, salsa. Cena, pasta y salsas, burritos, salteado, pizza. Aperitivos, palitos de ajonjolí, frutas, barras de granola, galletas de higo, nueces de maíz. ¿Quién prepara la comida? Los estudiantes rotan responsabilidad en su equipo para preparar y servir comidas. Un instructor de Outward Bound supervisa todo el proceso. ¿Qué pasa si mi hijo no puede cocinar? Cada estudiante aprende los fundamentos de la preparación de los alimentos y, para mejor o peor, se cocina para los miembros del equipo. Alergias a los alimentos y dietas especiales deben ser declarados en el formulario médico de su hijo o hija. Hay baños, plomería, duchas. La reserva de Shaw tiene varias casas de baños que incluye agua corriente y aseo. Hay agua caliente y sumidores para la limpieza. Aunque duchas no están generalmente disponibles, buena higiene es una prioridad. Los estudiantes se les da tiempo al día para lavarse, cepillarse los dientes, peinar el pelo. Estudiantes necesitan completar un formulario médico 2 semanas antes de comenzar el curso. ¿Por qué hay que enviar los formularios médicos y de riesgo a la escuela tanto tiempo antes del curso empezar? El hecho de que ustedes devuelvan los formularios prontamente nos permite hacer evaluaciones cuidadosas, que puede incluir comunicarnos por teléfono con usted o su hijo o hija o algún proveedor de servicios de salud. Nuestra meta es de asegurarnos que estamos listos de tratar asuntos médicos y de seguridad en los campos de actividades. Puede ser que algunas ocasiones no podemos aceptar un estudiante en nuestro curso por asuntos médicos que no podríamos tratar apropiadamente. Información importante para recordar a completar el formulario médico de su hijo o hija. Por favor, asegúrese de proveer toda la información requerida. No deje ningún espacio en blanco. Compruebe si, no o ninguno según corresponda. Si su respuesta es sí, por favor provee todos los detalles que sea posible. De lo contrario, el revisor médico tendrá que comunicarse con usted para cualquier información que falta. ¿Por qué el formulario sobre riesgo es tan largo? ¿Y por qué lo tengo que firmar? Es importante que usted comprenda las actividades que su niño o niña estará tomando cuando firma esas formas de matriculación. Nuestro perfil de programa describe las actividades específicas que su niño o niña entrará. New York City Outward Bound es parte de un sistema más amplio con muchos diferentes cursos y poblaciones de estudiantes y duraciones de cursos. Nosotros usamos la misma compañía de seguros y nuestra misión, asunción y descargo de responsabilidades son iguales. Pedir esta documentación es una política estándar en esta industria. ¿Puede mi hijo o hija traer sus productos electrónicos,
como un iPad, MP3, teléfono celular, Game Boy o cualquier otro artículo de computadora? No, los estudiantes son instruidos a dejar todos los equipos electrónicos en el hogar. ¿Qué pasa si mi hijo tiene una emergencia médica durante la orientación del equipo? Si hay una emergencia médica, los instructores de Outward Bound están certificados para proveer primeros auxilios avanzados en zonas agresivas y son preparados para responder en caso de emergencia hasta que podamos llevar al estudiante al hospital más cercano o obtener el servicio de ambulancia. Usted será contactado de inmediato. ¿Puede mi hijo o hija llamar? Llamar a la casa puede distraer a los participantes y reducir su enfoque en los otros miembros del equipo y la seguridad emocional del grupo. Además, puede provocar nostalgia por el hogar y hacer que los estudiantes se desconecten de la experiencia con sus compañeros. Los instructores llevan teléfonos para comunicarse en caso de emergencia. Si su niño necesita hablar con usted o si hay una emergencia, usted será contactado por el instructor de Outward Bound. Instructores de Outward Bound. Los instructores están entrenados en control de riesgo, desarrollo juvenil, habilidades técnicas, técnicas para facilitar la comunicación y educación experimental. Muchos tienen títulos académicos en los campos relacionados como la educación, las ciencias ambientales o artes liberales. Los instructores principales de Outward Bound a lo mínimo están certificados para proveer primeros auxilios avanzados en zonas agrestres. Instructores pasan 4 semanas de entrenamiento y preparación para este programa. Por favor, revise sus paquetes de inscripción para obtener información que quizás no ha sido mencionada en esta presentación. Gracias por su tiempo y esperamos poder compartir con su hijo o hija en la orientación de equipo.